Confirma el fiscal general de Jalisco que en 3 de los 11 casos se acreditó el abuso sexual infantil, luego de que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses entregara los exámenes psicológicos que realizaron a los alumnos del kinder de Chapala. Escuchemos a Eduardo Almaguer, quien da a conocer parte de los avances de esta investigación. Al momento de que se da a conocer públicamente, ya había un proceso de investigación, lo que nos permitió el día de ayer poder acreditar esta presunta responsabilidad y poder obtener una orden de aprehensión del juez correspondiente. Si no se hubiera hecho este proceso, pues prácticamente lo que estaríamos es iniciando la propia investigación y se hubiera corrido el riesgo de que esta persona se sustrajera de la justicia. Entonces fue al revés, es decir, hubo un proceso de investigación que permitió acreditar la presunción de la participación de esta persona y que se pudiera entonces tener una orden de aprehensión. A su vez, el titular de la Fiscalía en Jalisco señaló que no se ha logrado acreditar si la maestra estaría implicada en una red de pornografía infantil. Habla Eduardo Almaguer, titular de la Fiscalía. No tenemos los elementos suficientes hasta este momento para poder señalar con un sustento real que hay una red de pederastía o que estas imágenes que señalan los menores y que estamos nosotros ubicando hasta este momento hubieran sido conocidas o subidas a alguna red, en este caso virtual o de las redes sociales. Es parte de lo que en este momento yo quisiera recordarles, que la detención se lleva a cabo prácticamente a la 1:30 de la mañana. Por último, el encargado de seguridad del estado anunció que las investigaciones podrían alcanzar a autoridades municipales que fueron omisas y a directivos del plantel escolar que pudieran ser cómplices. Quien esté involucrado será sancionado, será detenido, como fue con ella, y parte de lo que tú mencionas es parte de esta indagatoria amplia que se está haciendo con los demás integrantes de este plantel y en un momento dado con personas ajenas al propio plantel educativo. Las imágenes son de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Henry Saldaña.